los olivos nos dan las aceitunas que comemos en las pizzas. Y en las picadas. ¿Y quién come? ¿Alguien toma aceite? Perdón, ¿alguien toma aceite de oliva? Porque a lo mejor la toman y no se dan cuenta, porque si van a comen una masita y está el aceite adentro, no se dan cuenta. Bueno, los árboles de olivos están todo el año verdes, así que los van a ver hermosos ahora. Vengan. Ahí está. A ver, ¿quién descubre aceitunas en este árbol? ¿Quién? ¿Dónde? ¡Ay, ahí, negras! Esta... Exactamente, miren cuántas que hay negras, son hermosas. Con cuidado, no lo lastimen al árbol, muy despacito. Fíjense acá abajo. Fíjense, mirá, qué negra, parecen perlas negras. Mírenlas. Ese juguito es para hacer el aceite. Con ese juguito hacemos el aceite de olivas. ¡Biu! ¡Qué cosecha que tuviste! Guarda con el bolsillo, Mírenle las raíces, fíjense. Miren cómo está agarrado a la tierra. Agáchense, miren. Fíjense cómo se agarra fuerte a la tierra. Qué raíces grandes que tiene. ¿Ven? Con una que agarremos nos alcanza para conocerlos, porque después ustedes las van a tirar. Y hay señores que las vienen a buscar para hacer aceite, para curarlas para la pizza. Cuando yo digo curar, no es darle un remedio, es ponerlas con agua y sal para que se le vaya lo amargo y no nos haga mal en el estómago. Hagan bien grande la rueda. ¿Por dónde? Ustedes tienen que estar cómodos para dibujar. Después mamá lavará. Ahí. Pueden cambiar de colores. ¡Qué buenos! Acuérdense que el tronco tenía muchas raíces. Bien, porque las llevan en camiones para que el señor pueda hacer el aceite o las pueda preparar. Ay, sí, es re amable porque te dio, no te habían dado a vos. Chicas, les va a poner un poquito de crema en la mano. Esa crema la hicieron con aceite de oliva. Ahora les ponen, pongan la mano, cuando la señorita pasa, ustedes se la ponen para que quede suavecita. Ahora les van a poner crema para que tengan la mano suave. Se ponen la crema y se comen una masita. Para que le cuenten a mamá todas las cosas que va a ver este fin de semana. Ahí están. ¿Vieron qué lindo perfume que tiene? A lemongrass. ¿Qué les parece si se dan un aplauso muy grande por lo que hicieron y por la visita? Y los esperamos en la fiesta del olivo. Vayan y vayan el jueves a las 19 horas para recibir el presente de que participaron. Vayan, sí, que va a haber otras cosas más, así que inviten a los papás para que vayan, ¿eh?